Hola chicos, en este vídeo voy a presentar una herramienta que en realidad ya usamos en el tema 1 para diseñar objetos 3D y Tinkercad. Y como vamos a ver, pues es una herramienta que también nos va a permitir diseñar y simular circuitos electrónicos y robóticos. Bien, pues vamos a utilizar esta herramienta para hasta que acabe el curso. Pues cada cierto tiempo iré pidiendo que simuléis el funcionamiento de algún sistema robótico. Y vamos a empezar simulando el que nos quedamos pendientes de hacer, de implementar físicamente, que es el de la barrera de parking. Pues lo vamos a hacer en este caso simulando. Bien, comenzamos. Una vez que nos vamos a la web de Tinkercad, pues tenemos que iniciar sesión. En vuestro caso, iniciaréis sesión como estudiante, ¿de acuerdo? Y bueno, luego si lo queréis utilizar la herramienta para fines personales, pues siempre podéis crearos una cuenta nueva, ¿vale? Y bien, en este caso ya digo, lo vais a hacer como estudiantes para que yo pueda ver vuestra tarea sin necesidad de que me la enviéis, ¿vale? Igual que hicisteis con los diseños 3D. Bien, en vuestro caso entonces haréis clic ahí. Y escribiría el código de la clase, que lo voy a escribir para, por si acaso lo hubierais traspapelado. ¿Vale? Escribiríais este código. ¿Vale? Ir a mi clase y ya está. En mi caso, pues yo voy a entrar en mi cuenta. Bien, si recordáis, pues esta era la interfaz que se nos presentaba para diseñar objetos 3D que luego posteriormente vayamos a imprimir. En este caso nos vamos a ir al menú circuito y a continuación hacemos clic en crear nuevo circuito. Y esta va a ser la interfaz para la herramienta que nos va a permitir simular. Bien, en primer lugar, aquí a la derecha veis que aparecen pues, todos los componentes que ofrece el programa, que son muchos. Por defecto aparece componentes básicos. Os recomiendo que hagáis clic aquí y pongáis todo. Bien, pues aquí aparece ya una resistencia. Vamos a empezar cogiéndonos un par de resistencias porque, si recordáis, las vamos a necesitar para los LED. Cuando yo pincho en un componente, aquí se nos abre una ventana donde podemos ponerle el nombre al componente. Vamos a ponerle, por ejemplo, resistencia del LED rojo y el valor, en vez de en kilo ohmio, lo vamos a poner en ohmio. Que para 5 voltios recordad que era 220, y como veis se nos cambian automáticamente los colores. Bueno, aquí pues tenemos la resistencia del LED verde. Esas son las dos resistencias que necesitamos. A continuación vamos a necesitar también un sensor de ultrasonido, que es este. Hay dos modelos, pero este es el que nosotros hubiéramos usado en el taller. Vale. Luego repasaremos los. Una cosa muy interesante que tiene el simulador es que cuando nos situamos sobre las patillas, pues nos indica qué tipo de, o sea, qué tipo de patilla es. Este es por ejemplo, el pin de potencia, significa que iría al positivo. Este sería el trigger o desencadenador. La traducción al español sería desencadenador. El eco, que sería, bueno, el que recibe el ultrasonido, ¿no? Y el tierra. Vamos a necesitar dos LED. ¿Veis? De nuevo aquí nos muestra que está el ánodo o positivo y está el cátodo o negativo. Si yo pincho sobre
Esta resistencia era la del LED rojo, por lo tanto la voy a conectar aquí, y esta es la del LED verde, entonces pincho sobre el LED y le cambio el color. Vamos a necesitar también un servomotor. De nuevo, cuando acercamos, veis, el ratón a los pines nos dice pues, que este es el tierra, que este es el de potencia, es decir, que va a 5 voltios al positivo, y este es el de la señal, es decir, el que va a la placa de Arduino. Estos serían los dos modelos de servomotores que ofrece la herramienta. Y aquí tenemos el motor que nos ofrece la herramienta para, sería el motor de rotación continua. Vale, aquí tenemos las pilas que ofrece Tinkercad para alimentación externa. Llegamos a las placas de prueba, vamos a coger una placa de prueba pequeña. Vale, veis que conforme muevo el ratón por la placa, pues se queda esperando a que hagamos clic para señalar, ¿veis? Uno de los pines de esa columna. Si pincho fuera de los pines, pues lo utilizo para mover la placa. Y llegamos a nuestra necesaria placa de Arduino. A veces me quedo sin espacio y en ese caso tengo que o bien con la ruleta de ratón o bien con control menos, alejar para generarme más espacio. Bien, pues yo creo que eso es todo lo que necesitamos. Si hacemos clic aquí, podemos ver una lista de los componentes que estamos utilizando. ¿Vale? Bien, pues comenzamos el montaje. Vamos a ir poniendo el semáforo, los LEDs del semáforo. Veamos nuestro LED rojo, acompañado de su resistencia. Este era el cátodo, por lo tanto es el negativo que va desde la resistencia al negativo de la placa. Los cables que yo voy colocando, pues inicialmente aparecen de un color y luego aquí nosotros podemos cambiarlo. Ya sabéis que es el negro que se utiliza para el tierra, por lo tanto lo pongo de esa forma. Mientras que el ánodo del LED, pues lo voy a conectar mediante un cable al pin, pues, por ejemplo, al pin 10. Ponemos ahora el LED verde con su resistencia. Y en este caso lo vamos a conectar al pin 11. Vale, voy a utilizar el color verde para el cable del LED verde y el color el rojo no, porque sería un poco confuso. Pues a lo mejor el morado para el del rojo. Bien, a continuación voy a conectar el sensor de ultrasonido. Entonces, como decía antes, este, ¿vale? Lo voy a conectar a positivo, por lo tanto le pongo color rojo, este al negativo, y por lo tanto le pongo el color negro, y nos queda el desencadenador o trigger y el eco, ¿vale? Que los voy a conectar a los pines 13 y 12. Mira, si también puedo hacer una curvatura, si hago clic y continúo, y de ese modo, ¿vale? Organizo un poco más los cables. Ese lo voy a poner de color marrón,
y este, bueno, posiblemente podía haberlo hecho un poco más organizado, pero bueno, son las cosas del directo. Y este lo voy a poner de un color amarillo. Ya tengo el sensor de ultrasonido conectado. Y por último, el servomotor, que también, bueno, en este caso está mal colocado. Puedo seleccionar el componente y aquí girarlo para disponerlo como yo quiera. Lo voy a poner así. Entonces, este sería el de la señal, que lo voy a mandar al pin 9. Vamos a ponerlo naranja también, como el del servomotor. Y que tendríamos este al 5 voltios. Bien, como he utilizado tanto esta zona de la placa como la de arriba, pues tengo que conectar ambas zonas, ¿vale? De esta forma se suele hacer. Y ya finalmente me queda conectar la placa de Arduino a la protoboard. Bien, pues con esto finalizaríamos en lo que se refiere al montaje, al hardware, y pasamos ahora a elaborar el software.